So Lisa es un arquitecto preguntó ahorita los edificios modernos hace los bardas de 70 centímetros. Si está bien o no está bien. Entonces la halajá necesita 10 tefajim, según la Ramba. Ahora hay bendito la cosa para la halajá, Ramba y Shulchan Aruch. Los dos dicen de 10 tefajim. 10 tefajim, según el Chaim Nae, es 80 centímetros, está poquito más. Entonces, tefajim shochakim. Según la Chazon Ish, es 96, 97 centímetros. Entonces, el asunto es de él necesita cierto esfuerzo para hacer los bardas siempre en estas medidas, pero no menos. Aval, si no hay otra forma, pregunta Jajam. Aval, él necesita hacer esfuerzo para hacer los bardas en estas medidas, por lo menos 81 centímetros o 97. Ahorita una persona se fue en Shabbat a la casa de amigo. Terminaron de comer. Esta familia tiene costumbre de comer nueces, pero con la cáscara. Y también cacahuates. Botnim, ¿cómo se dice en español? Cacahuates. Está bien. Pusieron ahí en la mesa. El dueño de la casa sacó dos cacahuates y abrió y puso frente a él dos y después se trató con el tercero. El otro dijo, no, usted no puede hacer así. Preguntó, ¿por qué no? Dijo, es dash. El cacahuate ahorita, como es la costumbre de ellos, de hacer cantidades grandes a fabricar, ellos sacan la cáscara. Entonces, en ese asunto, si es ahorita cambiaron, todos los postim que dijeron que está permitido, porque los postim hablaron sobre la época anterior, de cada uno hacer uno a uno. Ahí puede hacer más de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero en este caso, ahorita cambiaron la cosa de es hacer con cantidades. Entonces, no puede, más de uno no puede. El otro dijo, ¿de dónde usted sacó este? Dijo dos libros, uno es Shevet Alevi, ahorita tiene más de 100 años, se llama Isteno Arihut Yamin. Amén. Está bien, bien, y ahorita yo hablo con él. Entonces, Shevet Alevi, y también el otro es, ¿quién es el otro? Menuchat Ahava, muy importante. Los dos dicen que está prohibido. Entonces él dijo a mí, el segundo contestó, pero los otros que dicen, ¿por qué no se toman solamente dos? Bueno, la verdad, la mayoría de los poskim dice que está permitido. Yo hice mucho esfuerzo para también defender la mayoría, porque el mundo hace así. Necesito saber de uno de hacer jumra, como Shevet Alevi, y como Menuchat Ahava, te va a la verajá. No puede decir de no tener base. La verdad es pretexto un poquito para apoyar a la mayoría. La mayoría permite, pero no es fácil. Entonces, mejor de comer uno, no hay problema. Pero no preparar más de uno. Si preparar viernes, hace que quiere. Pero en Shabbat mismo, no preparar más de uno por uno. Y yo terminaba como con todos estos días. ¿Quién no autoriza?